Qué alegría en volver a saludarlos una vez más. Bueno, en esta ocasión me encuentro circulando sobre la carretera de Tampacán a Tanquián de Escobedo. En esta ocasión me encuentro en este tramo, en lo que es la Huasteca Potosina. Así es que bueno, invitarles a que puedan acompañarme en el recorrido que estaré realizando en esta ocasión, un recorrido aproximado de 16 kilómetros. En esta ocasión me dirijo con rumbo a Tanquián, pero estaré dividiendo el video en esta ocasión desde Tampacán hasta el entronque o la desviación. Es el entronque la que va para Tanquián y la otra que va para San Martín Chalchicuautla, ya con rumbo a, podemos decir, como a Tamazunchale. Así es que espero que puedan acompañarme en este recorrido. Por lo que me comentaron, es que hay partes del camino que está en condiciones no muy buenas. Así es que no sé qué tiempo nos vayamos a hacer. La distancia desde Tampacán hasta la desviación donde pretendo terminar este video es de tan solo 16 kilómetros que separan del municipio al entronque, ya con rumbo a Tanquián y con rumbo a San Martín. Así es que bueno, desde esta parte de la Huasteca, en esta ocasión enviándoles a todos un afectuoso saludo. Como les decía, espero puedan acompañarme hasta el final de el video, que juntos podamos disfrutar de este recorrido, les decía, de un aproximado de 16 kilómetros desde donde inicié el video, ya saliendo de Tampacán hasta el crucero. Así es que bueno, agradecerles por su tiempo. Si también no estás suscrito al canal y estás viendo este video, bueno, pues de la misma forma, invitarte a que consideres suscribirte al canal, que puedas darle un like al video y de la misma forma puedas saludar a través de un mensaje de qué punto del país o del extranjero estás viendo este video. Que les decía, en esta ocasión de Tampacán con rumbo a Tanquián de Escobedo, en lo que es la parte de la Huasteca Potosina. Ya muchísimos años que no transitaba por esta parte de la Huasteca del estado de San Luis Potosí. Hasta el momento la carretera pues está regular, como es una carretera que une únicamente estos municipios, una carretera estatal podríamos decir. Entonces es entendible que pues en ocasiones no se transita mucho y llegan a deteriorarse y pues lamentablemente el gobierno no le
pone mucho empeño para mejorar sus carreteras. Entonces, hasta este momento, pues todavía ahí se podría pasar, ¿no? La situación en la que se encuentra. En esta parte alcanzamos a observar que es concreto hidráulico, pero pues ya el concreto se ve que está muy, muy dañado, ya deteriorado. Y pues bueno, desde esta parte les digo hoy agradecerles por el tiempo que me estén acompañando para en esta ocasión con rumbo, les digo, a el municipio vecino de Tanquián de Escobedo. Ya de ahí de Tanquián sigue otro de los municipios que es San Vicente de Tancuayalab. Y de ahí uno vuelve a ir a otro de los municipios, ya sea del estado de San Luis, que sería Tanquián, perdón, que sería Tamuín. Y por el otro extremo, también se puede llegar de San Vicente al municipio ya en el estado de Veracruz, que es el municipio de El Higo. Pero bueno, en esta ocasión mi destino es Tanquián. Y vamos a pues vamos a ver cómo se encuentra el tramo hasta Tanquián de Escobedo. Les estaré presentando la primera parte en este video. Y en un segundo ya les estaré presentando del entronque de a San Martín Chalchicuautla hasta el municipio de Tanquián de Escobedo. Pues ya aquí ya alcanzamos a observar que la carretera cada vez, pareciera que cada vez que avanzamos se pone o está más dañada. Pero bueno, pues es parte de la situación que se vive en nuestro querido México. Bueno, ya estamos en la comunidad de Lagunillas. Esta comunidad, lo que alcanzo a observar en algunos letreros aquí, es que la comunidad de Lagunillas pertenece aún al municipio de Tampacán. Por lo que se alcanza a observar, pues es una comunidad pequeña que hay más calles o habitantes por nuestro extremo derecho. Desconozco cuánta, pues sí, cuánta gente o cuántos habitantes viven en esta comunidad o en esta localidad de Lagunillas. Les digo, se ve pequeño, no se ve una comunidad así muy, muy poblada. Se ven las casas así. Pues separadas la una de la otra. La cámara no alcanza a observar, bueno, a detectar porque pues obvio vamos o va enfocado hacia la parte del frente, pero se ve una comunidad pequeña, esta que acabamos de pasar de la comunidad de Lagunillas, que les decía, aún pertenece al municipio de Tampacán, en el estado de San Luis Potosí.
Pues bueno, aprovecho el tiempo en esta ocasión para igual enviar un saludo a todos amigos suscriptores. Agradezco siempre su tiempo y bueno, siempre me acuerdo con frecuencia de, especialmente de los que pues más comentan aquí. Y hoy quiero enviar un saludo al buen amigo Carlos Reyes. Carlos, gracias por tus comentarios, por tu tiempo para ver el video. Saludos a tu compadre don Javier Haro, hasta la zona metropolitana de la Ciudad de México. Para todos, toda tu familia, tus sobrinos, tus vecinos, la familia Morales, a todos, hoy desde esta parte de la Huasteca Potosina, enviándoles a todos un afectuoso saludo. De la misma forma, saludos a Patricia Ramírez hasta Ecatepec, en el Estado de México. Pues amigos, vamos avanzando con rumbo a nuestro destino, que es el municipio de Tanquián de Escobedo, en la Huasteca Potosina. Como ustedes alcanzan a observar en este recorrido que ya hemos realizado, pues bueno, se darán cuenta que es un camino con muy poco tránsito, o sea, con muy poco tráfico. De hecho, casi pues está solo el camino. Pero pues, si uno, a lo mejor si tú ves el mapa y te, si vienes, no sé, de Pánuco, de, estás en el Higo, y una alternativa por aquí podría ser para llegar a Axtla de Terrazas, que aparentemente está más corto. Pero bueno, pues el camino no está en buenas condiciones. Entonces, si en algún momento te es necesario transitar o viajar por esta parte de la Huasteca Potosina, pues bueno, la recomendación, como siempre lo he dicho, es que traten de viajar, sobre todo durante el día. Es obvio si durante el día la carretera está sola, hay poco tráfico, pues ya se imaginarán en la tarde, ya muy tarde o inclusive en la noche, pues lo más recomendable sería no viajar por esta parte, porque pues le digo, está muy sola la carretera. Así es que esa sería una recomendación si en algún momento tienen la necesidad de transitar por esta parte, pues bueno, háganlo durante el día, acompañado de alguien, por cualquier cosa de repente que uno nunca sabe, algún detalle, alguna llanta que se pueda ponchar o alguna cosa, pues bueno, siempre es importante andar acompañado, ¿verdad?, de alguien por cualquier situación que se llegase a presentar. Pues bueno, ahí les decía que vamos avanzando y si sí hay partes que la carretera se encuentra en, pues en condiciones no tan buenas, pero aún, creo que aún es aún en esta parte es un lugar transitable. Hay algunos detalles, ustedes lo han notado a través de este recorrido, pero como esta parte pues aún está en buenas condiciones la carpeta asfáltica, vamos a ver cómo está el camino ya cuando estemos más avanzando.
Bueno, pues ya nos resta poco para llegar al entronque. Es la parte donde entronca para, les decía, con rumbo a Tanquián. Y por el otro extremo, o sea, si tomamos el otro extremo, ya es con rumbo a San Martín Chalchicuautla, que es otro de los municipios del estado de San Luis Potosí. Así es que bueno, amigos, pues agradecerles por su tiempo que me han acompañado hasta este punto del video. De verdad agradecerles a cada uno de ustedes. Igual si no estás suscrito al canal, y estás viendo este video, bueno, pues invitarte a que consideres suscribirte, que puedas darle un like a este video, puedas realizar un comentario. Y espero que te des un tiempo para ver la otra parte, que ya sería del entronque hasta el municipio de Tanquián de Escobedo, en el estado de San Luis Potosí. Bueno, pues vamos llegando a la comunidad, a la ranchería de Tierra Blanca. Desconozco si esta comunidad todavía pertenece a Tampacán. Es muy probable que ya pertenezca a... Bueno, pues es que está a mitad de los dos municipios de Tampacán y de Tanquián de Escobedo. Entonces, bueno, les estaré debiendo esta información. Sé por los letreros que están ahí bueno, algunos anuncios, que es la ranchería de Tierra Blanca. Así es que bueno, desde esta parte de la comunidad de Tierra Blanca, a todos enviándoles un afectuoso saludo, cuídense y espero que me puedan acompañar en la segunda parte ya de el entronque hasta Tanquián de Escobedo. Pues a todos en esta ocasión, les decía agradecerles por su tiempo y ya en unos minutos ya estaremos llegando a lo que es el entronque, donde ya estaré concluyendo con este video, que bueno, espero que les decía que puedan acompañarme en la otra parte.